Sí, ¿qué crecimiento representa con respecto al 2010? Es muy reducido, de hecho no llegamos al 1.7%, que es el que aspirábamos en el global del presupuesto, pero al menos tenemos al menos por el orden de los 100 millones de pesos aproximadamente por año que se incrementa el presupuesto. Y si lo comprometemos con lo que es la administración, bueno, pues sí es un significativo logro que se esté aumentando el presupuesto. ¿Y el presupuesto del año pasado cuánto fue? No, yo creo que para soportar la universidad, que desarrolle, que empuje, que avance en todos los terrenos, desde investigación hasta matrícula y calidad y todo, laboratorios, infraestructura, tendríamos que crecer en el presupuesto aproximadamente por el orden del 5% anual. Y bueno, pues no ha sido el caso. Entonces, ojalá y conforme pasen los años se vaya logrando este... ¿Es algo presupuestal? ¿Qué consecuencias trae y en qué áreas? No nos trae consecuencias de retroceso, nos trae consecuencias de falta de crecimiento. Como quiera seguimos creciendo de manera parcial, pero sí crecemos mucho más despacio. Entonces... En las partidas extraordinarias, ¿en qué quedaron? ¿Qué le dijo la Secretaría de... Bueno, se abre una amplia gama de oportunidades en las extraordinarias, que para nosotros son de mucha satisfacción, porque ahora no nada más son 6 rubros, que era el de matrícula, el de cobertura, el de movilidad, etcétera. Ahora son 14 rubros, entonces pueden entrar más cosas, más aspectos que tengan que ver con acciones específicas de las unidades académicas, de la misma universidad, etcétera. ¿A cuánto vamos a acceder a este año? Pues si presentamos propuestas factibles, viables, seguramente vamos a tener la oportunidad de acceder hasta arriba de los 200 millones de pesos por año. ¿De cuánto fue el presupuesto del año anterior, rector? Aproximadamente 2.700. Ahora subiría a 2.800 prácticamente con el incremento de los 100 millones de CEP. ¿Y usted habla de un 5% que sería algo así como lo ideal? Lo ideal. ¿Esto representaría crecer a cuántos millones? Entre 400, 450 millones de pesos. Sí, 3.100, 3.200 millones de pesos sería aproximadamente lo que pudiéramos nosotros tener para un año, que pudiera ser muy, muy halagador, ¿no? Pero aparte de otra cosa, ¿han aumentado los costos de inscripción y todo ahí entre el alumno? Las cuotas internas de las facultades son diferentes a la cuota de la universidad. La cuota de la universidad no se ha incrementado. Se ha mantenido desde que yo estoy aquí al frente de la universidad en el mismo costo, y así lo vamos a seguir haciendo. Yo he exhortado a las unidades académicas y facultades a que también hagan lo mismo, pero tenemos un programa amplísimo de becas que da la oportunidad a alumnos de escasos recursos o que no tengan recursos para inscribirse, de estar becados y de no pagar inscripciones, y de aparte recibir recursos por ser alumnos de excelencia, etc. Gracias a ustedes.